Sabe que muchas veces caemos en la trampa del no quiero hacerlo o no siento hacerlo, sabiendo que debemos hacerlo. Sí, hay cosas que simplemente hay que hacerlas. Puede que nos cueste, puede que sea difícil, puede que duela, pero simplemente hay que hacer las cosas. Si queremos realmente conseguir resultados y buenos resultados en nuestra vida, debemos tomar responsabilidad por nuestro destino, por nuestra propia vida. Dejemos de un lado la actitud de víctima y tomemos la actitud correcta frente a la vida, porque muchas veces la situación en la cual nos encontramos no es debido a las circunstancias ni a las injusticias de la vida. Simplemente hemos tomado la actitud equivocada. Hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Hemos dejado que el destino nos lleve y no hemos tomado responsabilidad sobre él. No siga esperando a que las cosas sucedan por sí solas. Hay que hacer algo para que las cosas pasen. Repito, no caiga en la trampa de es que no siento hacerlo o es que no quiero hacerlo. Lo que debemos hacer, simplemente hagámoslo. ¿A quién tiene que llamar para pedirle perdón? ¿A quién tiene que ayudar el día de hoy? ¿A quién tiene que compartirle algo hoy? ¿A quién tiene que llamar? ¿A quién tiene que cumplirle una promesa? ¿Qué asunto tiene que arreglar el día de hoy? ¿A qué sitio necesita ir? ¿A qué sitio iba a ir hoy que usted sabe que no es lo correcto y debe hoy cancelarlo? ¿Por quién tiene que orar el día de hoy? Eso que ha sentido regalarle a alguien hace algún tiempo y lo ha venido aplazando, ¿por qué no le pone fecha el día de hoy? ¿Qué asunto necesita resolver? ¿Qué asunto necesita terminar definitivamente? ¿Con quién necesita reconciliarse? ¿A quién le debe un abrazo? ¿A quién le debe una palabra de cariño, de amor? ¿A quién necesita levantar y restaurar? ¿A quién necesita perdonar? ¿Qué cosas necesitamos dejar de hacer? ¿Con quién necesitamos cortar conversaciones? ¿Qué debemos hacer más? ¿Qué debemos hacer menos? ¿Qué cosas debemos dejar de hacer? En cuanto a nuestra relación con Dios, ¿qué necesitamos hacer? Lo que hay que hacer, simplemente hagámoslo. Y permítame cerrar este espacio devocional con la lectura de unos versos bíblicos que están en Deuteronomio 28, donde habla sobre lo que viene cuando una persona hace las cosas. Escuche lo que dice. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios, si hacen lo que Dios les dice, Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Dios bendecirá a sus hijos y sus cosechas y sus ganados, hablando de la obra de nuestras manos, hablando de nuestra provisión, de nuestro trabajo. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país donde estén. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos, pero ellos tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, si hacemos lo que tenemos que hacer, Él cumplirá su promesa y nosotros seremos un pueblo especial. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Eso dice Deuteronomio 28, hablando sobre las cosas buenas que le llegan a las personas que obedecen a Dios y que hacen lo que tienen que hacer. Repito, el no siento hacerlo o el no quiero hacerlo es una trampa. Lo que hay que hacer, simplemente hagámoslo. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad que nos das para buscarte, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, ayúdanos para hacer lo correcto, para hacer lo que tenemos que hacer. Dios, hoy oramos por aquellas personas que hoy se tienen que levantar a pedirle perdón a alguien o que tienen que perdonar a otra persona. Ayúdales, dales la fortaleza y la sencillez de corazón.
aquellos que tienen asuntos que resolver, aquellos que tienen que restaurar a su familia, a sus hijos, a su pareja. Señor, que haya un ambiente de unidad, de perdón y de restauración en medio de los hogares. Señor, oramos por aquellos que hoy se van a levantar a cortar cosas en su vida. Señor, dales la fortaleza. Ayúdanos a ser mejores. Mejores en la relación contigo, mejores en la relación con los demás, mejores en la relación con nuestra familia, en nuestra relación con nosotros mismos. Te necesitamos, Dios. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y por darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Si este audio ha sido de ayuda para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si deseas contactarte con nosotros, búscanos en la web www.rodrigoriaño.com. Bendiciones, un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti.